Se supone que el mundo algo debió haber aprendido de lo que es una masacre, ¿no? De un holocausto. Algo debimos haber aprendido. No se puede permitir que un país que no tiene con qué defenderse, no tiene armas, no tiene con qué defenderse. Lo han sometido durante 75 años, lo estén bombardeando un ejército muy poderoso. O sea, ojalá se enfrente con un país, con un ejército poderoso, con Rusia, con Irán. Así, ahí estamos parejos. Esto es una cobardía, ¿no? Hoy en el frasco. Tras el reciente ataque israelí contra el hospital Al-Ali en Gaza, el número de víctimas mortales en su mayoría fueron mujeres y niños. Un hospital donde están las víctimas de sus bombardeos. Los que sobreviven van al hospital y ahí los rematan. Hay que tener en cuenta que muchos de los secuestrados, que fue una desesperación, ¿no? Porque no sabían más qué hacer. Porque obviamente, como la dictadura no permite saber lo que está pasando ahí adentro, nadie escucha las campanas de Palestina. ¿Por qué los informativos no nos muestran lo que dice Palestina? Lo que estaba pasando día a día, hora a hora. 923 actos terroristas solamente en septiembre por estos nazis israelíes terroristas, ¿no? ¿Por qué no lo dicen? Para poder limpiarlos, ¿no? Una basura, ¿no? ¿Cómo le llaman a esto? Lacra humana, ¿no? O sea, bombardeos en una población que no tiene con qué defenderse, mujeres y niños. ¿Alguien se movilizó por Mahsa Amini, que cayó muerta sin que nadie la tocara, para hacer desestabilizar y hacerle los mandados al imperio, desestabilizar el gobierno iraní? ¿Alguien dijo algo de la operación de paz que trató de evitar sistemáticamente cuando los cobardes se escondían del ejército nazi de Azov en los hospitales, en las escuelas, etcétera? ¿Alguien dijo algo? Acá ponen ese pretexto, que son solamente mentiras. Todas las pruebas las tenemos, porque todas las televisiones muestran lo que puede hacer Palestina. Sin embargo, nada nos muestra de los cobardes que pasan por arriba a la población sometida originaria de la tierra. Una cosa vergonzosa, ¿eh? Vergonzosa. Indescriptible. Hemos visto con asco cómo en redes sociales difunden desinformación pretendiendo inculpar a la propia resistencia palestina del bombardeo a este hospital. El ejército israelí aseguró que los cohetes que impactaron a este hospital fueron lanzados por el gobierno palestino. Y pensar que somos idiotas en el mundo para decir, no, los que hicieron este bombardeo no fuimos nosotros, fueron los propios palestinos. Here's every hospital Israel's bombed in the last 10 years. Qué cobardía, qué basura, por Dios. Una de las armas de las guerras modernas, desde las enseñanzas de Goebbels, es la información, no la propaganda. Y en eso se volvieron especialistas los sionistas. Hablaremos sobre los... No, no son los sionistas solamente, ¿no? Más allá que están infiltrados en todos lados. Son todos los países que le hacen los mandados, ¿no? Sometidos, una cosa increíble, unos alcahuetes, acá le llamamos alcahuetes, con todos los europeos, ¿no? Estados Unidos, ni hablar. Vergonzoso, vergonzoso. Organización de Naciones Unidas, por Dios.